Zeta y está con nosotros Tomás Rivera Chat vía telefónica. Muy buenos días, senador. Buenos días, presidente. Buenos días. Buenos días para ti, Saudi. Buenos días para nuestros buenos amigos Eddie y Jorge, a los que laboran con ustedes y, por supuesto, a la audiencia que los escucha todos los días por aquí por Nación Zeta. Así mismo. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted por siempre estar con nosotros y de frente al país, ¿verdad? Con lo que el país quiere escuchar. Uh-huh. Tomás, hay mucha desesperación, hay mucha ansiedad, hay mucho disgusto, decepción es la palabra ante lo que estamos viendo y que se destapa ayer de manera un poco más directa en esa vista pública de más de 5 horas con el asunto del contrato a Luma, la supervisión de las agencias pertinentes, el reconocimiento de que no hay un plan ahora mismo para fiscalizar ese contrato. ¿Qué tiene que decir Tomás Rivera Chat, que piensa como la mayoría de los puertorriqueños? Porque hay mucho coraje. Saudi, mira, sin lugar a dudas la decepción, el coraje está ahí. Yo creo que debemos poner en perspectiva lo siguiente. La insatisfacción, el coraje, la ira en algunas personas contra Luma está más que justificada porque se lo han ganado. Alguna gente piensa que el coraje con Luma es porque en Puerto Rico quieren regresar a la autoridad energética, lo cual es completamente falso. Exacto. Hay cantidad de primeras planas de años pasados donde la insatisfacción del pueblo era igual o mayor con la autoridad energética. De hecho, son los responsables de que no se le diera mantenimiento, del deterioro de las plantas y de todo de donde estamos. Ahora bien, el gobierno contrata o abre un proceso para que un ente privado administre este sistema eléctrico de Puerto Rico, y si bien es cierto, todos sabemos que en 1 o 2 años no se va a reconstruir o a robustecer el sistema eléctrico por los terremotos, por los huracanes, por la falta de mantenimiento de tantos años, pues eso todo el mundo lo reconoce. Pero hay un elemento que está por encima de lo que podamos reconocer como deficiencias estructurales. Y es la voluntad, es la buena fe. Y eso es de lo que más ha carecido Luma. No ha sido transparente, no ha informado correctamente muchos eventos de lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y por otra parte, el gobierno de Puerto Rico tiene que, lo he dicho aquí, fiscalizar con el mayor rigor posible. Porque después de todo, el servicio de energía eléctrica es un servicio básico y esencial y fundamental. Y podrá ser una compañía privada hoy y mañana quizás otra. Pero el deber, la responsabilidad de proveer el servicio básico esencial, digamos, a los hogares y a los comercios en Puerto Rico, a la industria, es del gobierno, punto. Uh-huh. O sea, punto. Así que el que más fuerte tiene que apretar el cuello y más fuerte tiene que fiscalizar intensamente a Luma o a quien fuera, es el gobierno. Entonces, uh-huh, ayer en la vista pública sale a relucir o se proyecta que no hay, ¿verdad?, digamos, un plan de acción, que no hay, digamos, una metodología definida para lograr que ese ente privado cumpla con su responsabilidad. El gobernador dijo que ponía a Luma en probatoria, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues si Luma está en probatoria porque no está cumpliendo, pues la gente que lo tenían que fiscalizar dijeron ayer públicamente que no tienen, ¿verdad?, ni la capacidad, porque hablaron inclusive que no tienen suficientes recursos humanos para fiscalizar, ni tienen un diseño para hacerlo. Así que el gobernador tiene que tomar cartas en el asunto. Totalmente. Ese es el equipo de acuerdo. De él. Ese es el equipo de él, no el de Luma, ese es el equipo de él. Y el gobernador tiene que tomar cartas en ese asunto. Presidente, de igual manera, se le echó culpa a la legislatura ayer allí. Dijeron que esto es culpa de la legislatura, porque la legislatura fueron los que legislaron eso y lo dejaron así. Le pregunto, y traigo como premisa precisamente esta ausencia, la ley le da, ¿verdad?, de alguna manera, la autoridad a la Autoridad Eléctrica, a lo que es la Comisión de Energía, a FAF, a trabajar con un reglamento para supervisar y fiscalizar. ¿Pudiese dejarse eso atrás y ir sobre legislación y darle más garras entonces a Luma, porque pues ahora la culpa es de la legislatura? Mira, pues si la culpa es de la legislatura, pues entonces la legislatura aprobó un código penal que prohíbe el asesinato.
aprobó legislación que prohíbe la violencia doméstica contra la mujer y sigue habiendo casos. Eso también es culpa de la legislatura. O sea, la legislación la atiende la Asamblea Legislativa, la Cámara y el Senado. A quien le corresponde ponerla en función es al Ejecutivo, y a quien le corresponde evaluar las acciones del Legislativo y el Ejecutivo frente al ciudadano es a la rama judicial. Hay gente aquí que siempre busca un culpable, pero ciertamente el hecho de que haya una legislación que promueve, ¿verdad?, que se pueda contratar entes privados para dar servicios que ordinarios da el gobierno, no pone en manos de la legislatura la fiscalización ni la selección de la persona. Así que eso es un argumento totalmente baladí y politiquero. Que diga eso, pues está politiqueando. Presidente, pero no fue cualquier persona quien lo hizo, fue el director del negociado y fue el director de las alianzas público-privadas, la autoridad de las alianzas público-privadas, quien dijo que la legislación que se hizo bajo su, cuando usted presidía el Senado, es deficiente para lograr las métricas de cumplimiento y fiscalización efectiva del contrato. ¿Es hora de quizás repensar la figura de Fermín Fontanes como director de las alianzas público-privadas y el negociado también como regulador de lo que deberían estar haciendo o no deberían estar haciendo? Por tu primera premisa. Ajá. Hay mucha gente que quiere concentrar en una sola figura la determinación de la Asamblea Legislativa. El hecho de que yo haya sido presidente del Senado o senador, como soy ahora, no quiere decir que mi voto va por encima de los otros. Ahora somos 27, en aquel momento fuimos 31. Así es que ese es el argumento más politiquero que pueda establecerse, porque esa la legislatura también aprobó el puesto de ellos. Por eso la segunda parte de mi pregunta es si deberíamos repensar esa figura también. Sí, ok. Como te decía, la legislatura aprueba todos los proyectos que se presentan y que se discuten y que se analizan, y sobre la marcha siempre pueden hacerse ajustes. Pero la confección del plan que le correspondía hacer, ¿está en la legislación? Sí, por eso lo confrontaron. ¿La hizo? No. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? La legislación que se aprobó, ¿le exige fiscalizar? ¿Le exige tener un diseño para cumplir con las métricas? Sí. ¿Está en la ley? Sí. ¿La hicieron cumplir? Ellos. No. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Así que aquí hay gente que le gusta repartir culpa. Y si ellos no tuvieron el diseño, el gobernador de Puerto Rico tiene que hacer ajustes en su equipo. Fue su equipo, no el de Luma. Yo le acepto todo lo que quiere decirle de Luma. Yo le acepto todas las críticas que quieran darle a Luma porque se las ha ganado Luma. Pero ayer su equipo, el equipo del gobernador, admitió allí que no ha hecho lo que le toca hacer de conformidad con la ley. Así que el gobernador tiene que tomar cartas sobre ese equipo. Insisto, ¿debería Fermín Fontanes seguir bajo la directoría de la autoridad para las alianzas público-privadas? Lo que pasa es que yo insisto que hay gente que se cree que es la legislatura la que decide eso. Y es el gobernador, es el equipo de él. El gobernador no decide quién es mi equipo, ni yo decido quién es el de él, más allá de los nombramientos que van al Senado. Pero ustedes regulan su cumplimiento y ven su desempeño también. Claro, y me estás escuchando, ¿verdad? Acabas de escuchar que he dicho por segunda vez, te lo repito por tercera, que el gobernador debe tomar nota porque su equipo ha dicho que no ha cumplido con lo que establece la ley del plan y la fiscalización. ¿Cuánto tiempo tiene el gobernador para hacer lo que tenga que hacer, Tomás? Esto no es un asunto de que ahora hay que esperar 18 meses más para tomar decisiones y pensar en las probatorias. Yo creo que la situación es urgente. Saudi, después de todo, excelente pregunta y te la contesto ahora, Saudi, con mucho cariño y con mucho respeto. Mira, Saudi, después de todo, yo oigo aquí gente hablando, y no me refiero a la conversación que estamos sosteniendo aquí, me refiero en términos generales, que quieren que se vaya Luma. Entonces, da la impresión que hay una fila de empresas locales y extranjeras. De acuerdo. Esperando que voten a Luma para ellos meterse. De acuerdo. ¿Cuál es el plan B? El negocio de energía eléctrica en Puerto Rico, precisamente por lo deficiente que está la infraestructura, precisamente porque tenemos tantos expertos y tantos genios dando opiniones sobre cómo debe hacerse las cosas, no es un negocio que sea muy atractivo. De hecho, en esta propuesta vinieron dos compañías, Luma y otra más. La que no se llevó el contrato pidió dos cosas. Pidió un aumento de tarifa de inmediato, bien elevado,
y además que ellos fueran los que establecieran las métricas de su cumplimiento. Imagínate, ellos mismos, o sea, qué mamé, se iban a fiscalizar ellos mismos. Así que no hay una cantidad de empresas interesadas, y la que venga va a querer subir el costo. Entonces, los que se quejan por todo, ¿verdad? Porque hay gente que se queja por todo, hay gente que hace críticas muy buenas y correctas y fundamentadas y de buena fe, y eso hay que aceptarlo y reconocerlo, pero hay otros que se quejan de todas maneras, así que... Las balas locas. Exactamente. Lo que yo estoy planteando es que el gobernador tiene que haber escuchado ayer que su equipo, el equipo de él, el que le toca fiscalizar, dijo que no han hecho el plan, que no tienen el personal, que no tienen el diseño. El equipo de él, no el de Luma. Pero todavía más, quiero añadir algo, Saudi, si tú me permites, por favor. Claro, claro que sí. Interpreté o escuché que el negociado dijo que Luma había cumplido con el 84% de sus métricas y que la autoridad el 50%. Si eso es cierto, ¿verdad? Y no tengo por qué dudar de eso, pero eso fue lo que dijo el representante negociado allí, pues yo quiero saber qué es el 16% ese que no han cumplido Luma, porque parece que ahí está el problema. En ese 16. Fíjate, qué detalle. 84 parecería que tienen una B, parecería. Ahí está la falta de personal, la falta de desganche, ahí está, en ese 16. Pero más que eso, Saudi, más que eso. Josué Colón, que es mi amigo personal, yo lo distingo muchísimo, ¿verdad? Que siempre tiene una explicación fenomenal, impresionante, articulada. Técnica. Sobre cuáles son los problemas de Luma. Le metieron el 50% de cumplimiento. Entonces hay gente en la legislatura popular diciendo que ese que tiene el 50% de cumplimiento supervisa el que tiene 84%. Imagínate tú. Así que, de nuevo, y Tomás, es un asunto que hay que entender con la machaca, mucha seriedad. La machaca nuestra aquí ha sido esa. ¿Cuál es el plan B? Porque si se van, ¿qué pasa? ¿Se resolvió el problema mañana si Luma sale corriendo de aquí? Le hemos dado a la machaca, claro, eso no. Constantemente. Porque Jorge, es que... si tú me preguntas, yo te diría, ¿verdad?, con mucha franqueza, el problema de Luma es la escasez de personal que tienen. O sea, ellos tienen, al momento, si contamos el punto de nómina de personal que es reclutado, que tenía la autoridad al momento de la transición hacia Luma, ellos tienen poco más de 4,000 empleados menos que la autoridad. Si tú tienes 4,000 y pico de empleados menos, son menos celadores, menos gerenciales, menos de todo. Y distribución de dinero también, porque si sacan los chavos de desganche y los mandan para otra cosa, pues también vas a tener problemas, aparte de la escasez, claro, de personal. No puedes dar mantenimiento, no puedes dar, ¿verdad? No puedes atenderlo a las averías que surgen por diferentes cosas. Exacto. Y no puedes supervisar esos dos eventos, las averías y el mantenimiento. Así que, desde mi punto de vista, lo primero que tiene que hacerse en lo que allá consiguen el plan y cumplen la probatoria y todo el mundo habla la monserga que le gusta hablar allá en las vistas públicas, en lo que se entretienen con eso, alguien debe promover que Luma comience a contratar personal suficiente para que cuando haya una avería pueda moverse de inmediato, para que cuando requiera mantenimiento se le dé en el momento en que amerita y necesita el mantenimiento y no luego cuando se averíe o se dañe o se deteriore. El problema principal es ese. Lo que ocurre es que cuando hubo la transición, el discurso que había era no te vayas del gobierno, quédate en el gobierno, no te vayas con Luma. Entonces, algunos celadores, algunas personas, pues, escucharon eso porque el gobierno no tenía discurso, el gobierno no estuvo orientándolos como debió hacerlo. Y entonces ahora tenemos celadores con una capacidad técnica, una experiencia valiosísima de chofer, de seguridad. En edificios públicos. Pero, senador, estamos casi sin tiempo, pero la realidad es que estos venían de las dos compañías más grandes del mundo y que ellos eran los macaracachimbas de la matica, ¿verdad? Y que no necesitaban de la experiencia de nadie porque ellos son las dos compañías más duras que venían y por eso se les contrató. Ahora terminó siendo una tercera cosa creada acá que no necesariamente han tenido la pericia y la experiencia. Eso dijo Roma y cayó. Así. Eso dijo Roma y cayó. Muchísimas gracias, Tomás. El tiempo nos nuevo, traiciona. Se trata de personal y de fiscalización, pero ayer quedó de manifiesto, dicho por el propio equipo del gobernador,
que no tienen la capacidad, así que el gobernador tiene que meterle mano a su equipo para que tenga un equipo que le meta mano a Luma. Ahí está. Muchísimas gracias, como siempre, gracias por su honestidad. Buen día. Tomás, buen día, siempre. Lindo día. Ya lo digo acá en Nación Z, Tomás Rivera Chat, es el gobernador quien tiene la bola en el su cancha. El equipo del gobernador. Para trabajar con su equipo de trabajo, exigir y hacer los cambios que haya que hacer. ¿Cuánto tiempo le tomará el gobernador? Llegará hoy, según trasciende, que estuvo durante el fin de semana fuera de la isla. Vamos a ver qué va a pasar hoy. Desde